La mañana de este viernes, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública fue baleado mientras realizaba una revisión de rutina a un vehículo en la carretera Mérida-Motul. El joven policía de apenas 24 años de edad y con iniciales de nombre RACA, lamentablemente perdió la vida mientras era trasladado a un hospital. Los hechos ocurrieron, según las primeras investigaciones, cuando el oficial en la motocicleta 2268 pidió al conductor del vehículo color rojo que se detuviera para realizar una revisión de rutina. Sin embargo, al parecer, dos sujetos y una mujer descendieron del vehículo, internaron al elemento al monte, donde, a la vista de todos, balearon al joven policía. ¡Ey! ¡Ey! Ahí le van a disparar. No. Según testigos que transitaban por la zona, la motocicleta estaba abandonada y el chaleco antibalas tirado al suelo, lo que llamó la atención de los conductores que dieron aviso al 911. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional llegaron al lugar de los hechos, donde se percataron de que su compañero estaba gravemente herido. Y derivado de este crimen, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene un operativo de vigilancia y búsqueda de los agresores en al menos 6 municipios de la entidad cercanos a esta área de donde fue baleado este oficial. Personal de la Fiscalía del Estado se encuentra hasta ahora en el lugar de los hechos, realizando las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Franceli Pat, Noticias Teleplay.